Gente, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cómo están? Estoy tratando de buscar un soundtrack de fondo, pero no encuentro. ¡Eduardo! Muchas gracias por tus 9 meses, mi rey, muchísimas gracias. Profesor de la guitarra, ¿está por los 8 meses? No puede ser, canal de jueguitos Live Zone. ¿Cómo está el profesor más seco de este cachetre? Y cambié de profesor, ya fui Master of Rock con mi papá y fue una manera de hacer las paces. Porque nos habíamos peleado hace una semana. ¡Pof! Me alegro, mi rey, ¡pof! Me alegro. No siempre me alegro. Quiero tener el micrófono más cerca, pero no hay cómo. ¡Ah! ¡Qué bien ahí! Gracias por invertir en licenciado Robertson, ¿de verdad? Pero me hace muy feliz queriendo invertir en licenciado Robertson. Ya vamos a hablar de eso. El Elfi, muchas gracias por el Prime. NecroPDT, muchas gracias por los 12 meses. Hola, va a pintar figura. Dante, muchas gracias por el Prime. Muchísimas gracias. Hoy día vamos a hablar un poquito. Y de ahí quizás salgan algunas partiditas de Bogey Tenkaichi con el Draco. Dijimos, lunes, sí, puede ser, ¿por qué no? Y a lo mejor salgan algunas partiditas de Bogey Tenkaichi. Yes, Prime, muchas gracias por la suscripción. Así que nada, vamos a tener ahí un showmatch. El día más esperado. ¿Su loncito, profe? No. No, la verdad, no. Pero, ¿sabéis qué estaba pensando? Lo divertido que sería un torneo de Aram 1v1 o 2v2. Onda, con las reglas de los duelos, pues 100 minions, ¿cuánto es? 100 minions, botar la torre o hacer 2 kills. Muchas gracias, Antijuanito, por los 6 meses. Oye, los inversionistas, bien ahí. Muchas gracias. Gracias por apoyar al licenciado. Gracias por apoyar al licenciado Robertson. ¿Cómo se llama? Se agradece. Gracias por creer en mí. Hola, prof. ¿Cómo está? Que cuenta eu e estado ocupado. Não he podido ver o mucho. El viernes deveria entregar el primer borrador de mi tesis. Ah, está ocupadito, se entiende. Estuvo bueno el torneo. Oye, sí, estuvo divertido. Vamos a hablar de eso hoy día. Porque la verdad es que yo no les fui completamente sincero la semana pasada. Tuve una doble vida de streamer la semana pasada. Y no les conté. Y quería dar la sorpresa en el torneo. Creo que la dimos, ¿o no? Creo que la dimos. Sí, tuve una doble vida de streamer la semana pasada. Yo ya les voy a contar, es la verdad. A los inversionistas como ustedes les debo la verdad. Les debo la verdad. Sí, es verdad, se las debo. Ahí supimos que me desquicié la semana pasada. Estuvo bueno, la narrativa interna del torneo, como lo que se vivió también tras bambalinas, estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno. ¿Y sufriendo el entrenamiento? Sí, me frustré caleta. Onda, los dos primeros días estuve súper frustrado porque no me salían las cosas. Y ya les voy a contar mis avances en Budokai Tenkaichi 3. Me tenía nervioso el torneo. Ganamos 3 partidas, perdimos una. Y perdimos con el campeón, con el César. Así que salir tercero para mí no es tan malo. Para mí no es tan malo salir tercero, la verdad. Yo estoy muy contento, muy conforme, considerando que yo no me dedico a jugar. No sé, estoy contento. Estoy muy contento. Hizo cagar el triángulo. Era indeseable. Eso es lo que pasa, gente. Yo me centré en cómo ganar. No hice nada más. No aprendí a jugar realmente porque no había tiempo, sino que yo me concentré en técnicas súper básicas que me enseñaron para poder ganar, ¿no? 300.000 magi, gente. Me gané 300.000 magi. Bueno, profe. ¿Cómo estaba Gonzalo? Lo que pasa es que la semana pasada, o sea, el sábado participé en un torneo de Budokai Tenkaichi 3 del juego de Dragon Ball. De 16 salí tercero. Y perdimos con el César, que salió primero, que le ganó al Draco. Yo gané 3 partidas y perdí una. Y claro, la partida que perdí, la perdí contra el César. Así que estuvo épico igual. Aguante Dodoria. Increíble Dodoria. Yo tuve la suerte, tuve varias cosas que me jugaron a favor igual. Le faltó dominar el escaneo del...
¿El O en el escaneo? Pero lo importante fue que salió campeón de Jenga y tercer lugar Bugai Tenkaichi. ¡Gente, esto está empezando! Gente, si yo... Yo de verdaderamente... Esto está empezando. Ustedes deberían invertir ya en Licenciado Robertson Juega. Licenciado Robertson Juega solo crece. Ya tiene dos logros al canal. Una, gané un torneo de Jenga. Salí primero. Y tercero en el torneo Bugai Tenkaichi 3. El canal se está financiando solo, gente. Esta va a estar generando más expectativa. Más expectativa. Increíble, increíble. Así que si usted quiere invertir en el licenciado Robertson Juega, le insto a que lo haga. Le insto a que invierta en el licenciado Robertson Juega. Estoy tratando de... ¡Aquí está! Y, por supuesto. mi medalla de bronce, por supuesto, de la delantero Cup. No, increíble, mira. Gracias por invertir en licenciado Robertson, gente. Gracias por ese tren del hype del nivel 3. Gracias por invertir en licenciado, ¿viste? Tengo mi presea. Me pusieron acá, guajaja, bronce. Es una medalla chistosa. Está bacán. Y está pesadita. Está pesadita. De hecho, acá está la otra, mira. Mira cómo justo ahí está. Esta es la del torneo de Jenga. Por mala suerte no está grabada. Ya, gente, yo les digo, ustedes tienen que invertir en licenciado Robertson Juega. De verdad, se están quedando abajo de la mejor inversión de su vida. Pueden invertir con una suscripción, pueden invertir con bits. Gente, esto solo mejora, lo estoy dando todo. Lo estoy dando absolutamente todo. Mira de quién te burlaste, Barbie. Mira. Nada, gente, fue un placer participar en el torneo de nuevo. Me gusta esto de las medallas, le da como su toque. Insomnio, muchas gracias por la suscripción. Hoy día se juega, mira, probablemente hoy día juguemos Budokai Tenkaichi. Vamos a atraer incautos. Vamos a atraer incautos y incautas que quieren jugar Budokai Tenkaichi. Profe, ¿por qué se quebra tanto capa? JDJK. Me gusta, gente, estoy contento. Yo solo... Alardeo de esto el día siguiente. Después no lo van a escuchar más. Aquí invirtiendo, muchas gracias a Leowa. Mira, Leowa invirtió en el canal. Muchas gracias a Leowa por invertir en el licenciado Robertson Juega. Y también a Gonzalo también con 100 bits invirtiendo en el licenciado Robertson. Mara Maribi, gracias por invertir en el licenciado Robertson también. Aquí en la Junta de Inversionistas, adelante, siéntense. Le tenemos su puesto con tasa temática preferencial del canal. RexL, muchas gracias por los 9 meses. Ahí van 6 meses de inversión. Muchísimas gracias por invertir el licenciado Robertson Juega. Gente, no, no, es el momento de subirse al carro el licenciado Robertson Juega. Porque yo le estoy poniendo muchas ganas, de verdad. Le estoy dando todo. La semana pasada practiqué... A ver, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? En stream, de hecho, salió. La semana pasada, el jueves, estaba terminando el streaming del el canal Robertson. La semana pasada, antepasada, y alguien del chat que se llama Pastelito me dijo: profe, yo soy pro player de Bugai Tenkaichi 3. Yo no le creí. Y dije en ese momento en el stream: oye, ¿por qué no me habláis por interno? Y ya, y me habló, Puma. Y me dijo: no, profe, usted me hace clases de derecho constitucional y yo le hago clases de Bugai Tenkaichi 3. Y fue como: ah, ya. Así que quedamos el primer día, que fue el lunes. Y nada, ahí empezó mi camino, porque el fin de semana me puse a ver videos de cómo jugar Budokai Tenkaichi 3, como videos de cómo ganar en Budokai Tenkaichi 3, y me fue súper difícil, muy difícil. Así que el lunes empecé, y también conocí a los chiquillos de la comunidad de Budokai Tenkaichi 3 de Chile, y estuve practicando con ellos también en la semana. Al menos 4 horas diarias más o menos estuve practicando para el torneo. Excepto el jueves, que no pude jugar mucho, pero igual estuve practicando un poco, pero más o menos un promedio de 4 a 3 horas diarias. Más o menos. Entre que tenía como un sparring de como una hora donde me explicaban como lo básico, cómo me tenía que mover, qué no tenía que hacer, cómo tenía que castigar al oponente, qué personajes podía elegir, cómo funcionan los androides, cómo funcionan los que tiran ki, cómo funcionan los que no vuelan. Y de ahí tenía como 2, 3 horas de jugar Budokai Tenkaichi así como contra la máquina. Partí jugando contra la máquina en Easy y terminé ganándole en Very Strong. En el ya para el viernes le ganaba en Very Strong re fácil.
Bastante fácil le ganaba ya después en Very Strong. 2v2 y 1v1 también. Y claro, aprendí algunos combos básicos, pero el nivel del torneo no me permitió combiar mucho, la verdad. Y estaba un poco nervioso. Así que me mantuve a distancia tirando chipeo, que se llama, que es como una forma de moverse y tirar pelotitas, que es como lo que más Feliz hago. dia aos antialérgicos à lapela. Muchísimas gracias. Estuve en la habitación del tiempo, exacto. Entonces, claro, cuando el lunes no pude entrenar es porque no había entrenado nada, estaba muy frustrado, tuve que suspender streaming, porque en el canal principal tuve que suspender streaming porque no había tiempo, no había mucho tiempo y bueno, tuve que ir a Rancagua a dar esa charla el proceso constituyente, tuve que hacer los streaming con ustedes, tuve reuniones de pauta con un proyecto que va a salir ahora dentro de poco, que no les puedo contar mucho, pero va a salir dentro de poco. Estuve hablando en reuniones varias, el tema de. Y en eso, como cuestiones básicas de la casa, como compra y wea así. Y nada, o sea, haber rendido con el tiempo fue un trabajo de organización personal igual alto. O sea, no dejé ninguna responsabilidad de lado por hacer esto. Ninguna. Ninguna gente. Fui ultra responsable con las responsabilidades del hogar, la responsabilidad afectiva, todo tipo de responsabilidad. Totalmente. Y recibí mucho apoyo también en mi lecho familiar, así que. Agradezco mucho que haya sido igual bien. Fue un bonito ambiente para poder practicar igual. Entonces, nada, lo di todo. Lo di absolutamente todo. Y nada, pues, salí tercero. Ganamos tres partidas, perdí una. Mi análisis de las partidas. No, aquí les voy a contar mi análisis. No sé si les puedo. No sé si. No, yo no he visto el torneo. También gracias a ustedes porque salí jugador Monster de la. Salí jugador Monster del torneo. Que Monster creo que hizo una votación en el chat. Y salí yo como jugador Monster del torneo. Así como el jugador experto Easy, ya salí yo como jugador experto. Y me van a mandar al parecer como. Más de 100 latas de Monster a la casa. Como para tener Monster hasta desquiciarme, para venderla en el persa, no sé. Así que salí jugador Monster del torneo. Y nada, bacán igual, bacán igual. Tiene la media. Bueno, gente, de verdad, muchas gracias porque eso fue solo votación del público. Solo votación del público. Así que muchas gracias también. Gracias por confiar e invertir al licenciado Robertson. Licenciado Robertson, el futuro del contenido digital. El futuro del contenido digital, gente. Yo lo sabía, yo lo sabía. Ah, y también, bueno, llegaron regalitos. No, obvio que voy a regalar, pero bueno, voy a. No, son mega grandes igual para ir con la taza para todos lados, ¿no? Ah, no, acá están. También había un regalito del torneo. Cáchate. Esta como cartita que viene adentro de este protector. Mira. La hicieron especialmente para el torneo. Mira. Esta es de colección. De colección. Esta es de colección. Gaby Years, muchas gracias por la sub. No sé qué pasó. ¿Cree que lo hubiera ganado al Dracu? No sé, queremos. Oye, no se puede decir nada. Pero lo que pasó antes del torneo fue que pudimos jugar entre nosotros antes, ¿cachai? Entonces, como yo estaba re nervioso, quería saber cómo jugaban todos, ¿cachai? Y algunos lo había visto en stream, a otros no. Y cuando vi jugar al Dracu con Aralé, hermano, temblé. Temblé. Lo vi jugar con Aralé y me puse a temblar, weón. Me puse a temblar. Puduke, muchas gracias por los 3 meses. Yo me subo a la puduneta. Vi el spam. No, vi al Draco jugar con Aralé. Y ahí sentí miedo. Sentí terror igual. Sentí terror. Porque, claro, fue como que lo vi combiando y sacando y tirando esa piedra. Y fue como, Así que nada, de ahí lo que hice fue. Me puse a jugar con el Draco y pues, nos pusimos a jugar. Y debo decir que, claro, Aralé tiene el problema de que no tira pelotitas. No tira aquí. Entonces, nada, pues, era bien difícil jugarme cuando mi alternativa era tirar pelotitas para quedarme lejos, po, y no dejar cargar al otro tampoco, que eso era muy molesto. Onda, lo que más me repitieron todas las personas que jugaron conmigo era que era tan molesto jugar conmigo porque no podían cargar aquí.
Es el tema, no sé si ven todas mis partidas, nadie podía cargar Kyurem. Hola, mister, como esta, ponías caso cuando alguien le diga la palabra mágica, además de la carta, una monster pujaja. Claro, va a tener que andar trayendo. Próximamente conductor virtual profesional. Muchas gracias por el insomnio. Oye, sí, hay que probar el manubrio ahora. Aquí, yo dije, aquí no carga aquí nadie, ni yo. Ni yo cargo aquí. Si lo ven, mi estrategia era esa, onda. Tirar pelotitas, mantenerlos ahí en tierra. Y cuando empezaban a intentar esquivar las pelotitas o hacer otra cosa, le entraba de lleno. Le entraba de lleno y cayendo de lleno, ya empezaba a pegarles combo y le hacía el segundo ciclo, que era X, cuadrado, 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 X cuadrado, después cuadrado, triángulo, cuadrado, cuadrado, triángulo. Y así, iba con el segundo ciclo haciendo el combo. Vegeta no me acomodó mucho, pero lo bueno de mi personaje que me tocó, que el Vegeta Scouter, que el Vegeta con el rastreador, era que tenía onda explosiva. Al tener onda explosiva, tú apretas L2 círculo y inmediatamente repelís a cualquier persona que te está guayando. Entonces eso también me jugó muy a favor porque mis personajes que tenía... ¡Eh! Muchas gracias, Pepe Oro. Dame un segundo. Los personajes que había elegido yo, con los que jugaba mejor, eran... Cell perfecto, pero no el perfecto perfecto, sino que solo el perfecto. Android 17, Android 18 y Super 17. Esos eran mis cuatro personajes donde yo decía, si me toca cualquiera de estos, tengo unos buenos combos, ¿cachai? Entonces, porque me sabía los combos, pero no me tocó ninguno. No me tocó ninguno. Le puse bueno con los Dodge. ¿Lo quieren ver? A ver, espérate, está en el canal del Dylan, creo. Pepe Oro, muchas gracias por cerrar. Muchísimas gracias, mi pana. Ah, pero el Dylan está en vivo, no lo podemos ver, po. Oh, es que el Dylan está streameando, po. No podemos ver la... No podemos ver el torneo del Dylan, po. Pelea final del César versus el Draco. Buenas tardes, profesor. Agradecido de estar suscrito um mês mais a este belo canal YZ subfundador. Felicidades por sua grande participação no torneio. De graça. Estou como um profissional a Luspamer. Muito bem. Muito obrigado. Se pode? Aqui está, não sei, aqui lo encontrei. A ver, veamos. Eu não vi a transmissão do torneio. Nada. Vamos a ver se podemos usar este. A ver, ¿cuáles son? Espérate. Gamer Mode. Ah, puede ser este igual. Allá ocupemos este. Ya, mira, aquí está. Profe, ¿por qué tan chiquito? Me gusta chiquito. En este canal me gusta chiquito. En este canal me gusta bien chiquito. Profe, chiquito. Chiquito. ¿Cómo chiquito? Ya están mal pensando. Ustedes son unas personas, unos desviados. Unos desviados. De melee. Sí, ambos quieren agarrarse a combo, quieren pelear. Yo no sé qué dijeron los comentaristas de mi performance. Están los dos intentando. Yo no sé lo que dijeron los comentaristas de mí. Está entrando la última barra de vida, Klaus. No puede ser, hermano. Sí, uy. Ay, cuidado, que aquí podría sacar daño. No, no quiso. Al parecer no están tirando habilidades. Nadie quiere perder el tiempo. A ver, espérate. Imagínate. Ridículo. Aquí estuvimos harto tiempo como... Haciendo el payaso de personaje del huevo, día ¿no? uno. Personaje huevo, en el chavo sí, pero huevo, el personaje huevo. Sí. El día. Huevo, ¿no? ¿Y la pelea contra Krillin también perdió? Huevo, o sea, si es que fue Chaos, ¿cuándo ha sido bueno? Chaos, ¿para qué existe aparte? Para explotar y para... No sé, para nada, huevo. Para nada. Aparece cuando Majin Buu mató a todo, no sé, murió, no sé. ¿Quién viene ahora? A mí me toca harto rato más. Mira, por favor. Hay una weá que pararon. Tiene una figurita de Majin Buu. Ya, bueno, la pelea del Moai. La eliminación del Moai. La eliminación del Moai. ¡Vamos, vamos, vamos! No se interrumpa por mí.
La eliminación del Moai, Moai le tocó a Shenron. Primer combate. Ahí van a partir igual, acá todo. Uy, agresivo, modo diablo, nomás. Modo full agresivo físico, ¿ah? ¿Eh? Modo satán, modo... Nadie va a recargar demonio. Nadie va a recargar energía, nadie va a recargar ki. No, aquí solamente se van... ¡Uy! La golpe. Primera recargada de ki del día. Acordando. ¡Uy! Espérate. Oye, ojo, que aprovechó casi, no, alcanzó. No alcanzó. Ahí sí, tenemos super. ¡No! ¡Le pega! ¡No! Lamentablemente tiró mal la habilidad. No sabía que no lo persiguió, sino que básicamente... ¿No se ve el chat de la transmisión? Como va hacia sube, adelante. ¿No? ¿Va hacia sí, arriba? Va hacia adelante y arriba. Pero no es un chase como otro. Espérate, tipo de... No se encontraban especial. En un momento. Ahora sí se están encontrando. Ahí están buscándose. Están como en la frontera. ¿Grabaron la del universo? ¿Dónde se los blast? Ya, bueno. Ay. Vamos a ver las peleas. Dale, sacándola así de un closet. ¡Apule contra salsa! Sí. Apule contra salsa. Los cuatro. Sí. Bueno, yo entiendo. Bueno, de verdad que si a mí me tocaba un mono, yo ganaba. Estoy seguro que si me tocaba un mono, yo ganaba. De verdad. Porque de verdad, o sea, los monos están demasiado rotos, weón. Es imposible jugar contra esa mole. Oye, todo 2-0, efectivamente. Vale. Bien. Nueva, traigo una facha. Bueno, mira, dando vueltas. Es como Vegeta contra Black. Oye, pero espérate, agarró el Vegeta Super Saiyajin, ¿no? Sí, sí, sacó Vegeta Super Saiyajin. ¿Era ese? Sí, era ese. Ah, era ese, ya, Super perdóname. Sí, sí, el mono es el que no es el dorado. Sí, muchachos. Oye, la versión aquí, ¿cuál de los dos que va a poder poner más daño? Una de las características que tienen los personajes gigantes es que tú no los puedes agarrar. No, sí, no le puede hacer throw. Por otro lado, el personaje chino sí. El Black me tiró unos poderes para... ¡Uy! ¡Ay! Cuidado que... ¡Uy! Muy buenos reflejos de parte bien, de Tommy. Sí, muy bien como va muy también verde, por el... Se levantó. Oye, también recordé... Ahí está el Mitra. Están ocupando mucha pantalla. Esto que clasificó como la ronda más rápida de eliminación, creo que fue la segunda. El César le ganó tan rápido al Mitrux que ganó un premio. El César le ganó tan rápido a la segunda round al Mitrux que sacó un premio, man. Sacó un premio por destruirlo. Está claramente, ¿cacho? Exactamente. De que la práctica... Bueno, sacó un premio por destruirlo. Exactamente, la habilidad vale mucho más que la suerte del campeón. César 1, Mitrux 0. Vamos con el siguiente combate, muchachos. Espero que salga igual de bueno que este. César con Dodoria dando la sorpresa. No puedo creer, suena raro decir el campeón del torneo, Dodoria. Dodoria. Suena raro. Suena raro. Y como dijo, nunca campeón nadie del torneo. Claro, Dodoria. Mi personaje favorito, Dodoria. Dodoria, mi personaje favorito en la raja. Ya, vamos entonces con el combate número 2. Ojo que aquí César puede hacer mucho daño porque le entra por la espalda. En Tenkaichi, si te entra por la espalda, es dolor. Es dolor, dolor, dolor. ¿Quiere ahora? ¿Qué es dolor? ¿Cuánto fue? No, no lo mató en nada. Adelante, quiere ganarse entonces el premio Tizoc. Pero mira, no puede hacer nada. ¡Por Dios, César! ¡No puede ser! ¡Lleva César! ¡Ganador clasificado! El normal entonces. ¡Ah, ya! La pelea entre Lee Shaox y... Que tuvieron que repetirla, weón. Ahí estamos nosotros. Ya, ahí está. La primera pelea. Y ahora sí, al game. Ahora sí, nos vamos entonces con el combate entre Panchalel, que va a jugar con Daura, versus Robertson. ¡Está muy buena! Con Vegeta. Y delantero está hypeado. Doblemente hypeado entre la sopa y pilla y este festival. ¡Vamos, qué buen combate! Ahí me puse a volar. Estamos eso está mal, en la delantero, super cap. Parte los dos, bien agresivos, tratando de encontrar los espacios, tratando ahí de acercarse. La que abre es Panchalel con Daura, que está extendiendo las combinaciones. Otro... ¿Quién va a ser el primero en lanzar una habilidad? No lo una sé. Apuesta importante. No lo sé, pero las barras están a favor de Panchalel. Yo digo que es la mancha, la primera sí, es tirar una habilidad. Puede ser. Ahora. Está buscando la maldad, En estos momentos Panchalel. Saludito a la cámara, Ah, no, tranqui, estoy ya. No, saludito a la cámara. Ahora sí. No, mira, bien ahí con la evasión, el profe. No me alcanza. Súper bien. Eso, mi lema era que no me toque. Avanzada, pero tengo un pelo. Mantiene, mientras estás cubriendo, aprieta el triángulo y te va sacando todos los. ¡Oh, rush! ¡Nunca lo tuve, tío! ¡Ay, está bueno esto! ¿Quién no soy tío? Me refiero bueno, después, bueno. Después. Ahí después vamos con más para que uno de los dos hable bien. Ahí vamos. Panchalel, que tiene. Voy a cargar. La vida casi parejo con la de Robertson.
5 barras en la barra de Blast. Se gasta su primer Blast en este momento Robertson con la explosión para sacarse encima. Cargar de agua, mira, Pancha ya está en rojo. Y daño acumulativo de parte de Robertson. Más que una, más que la travesía, ya está en rojo la Pancha. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, aquí el daño que está acumulando Pancha Lel, la estrategia no es menor, de Robertson. No es menor. Sí, no es menor, porque la estrategia de Robertson es ir con el Rush Blast. No la está dejando recargar. Sí, la está molestando, no la está castigando con el triángulo. Exactamente, mira. Y por la espalda, por la espalda esto, daño. Colocado, muere callado. Ahí le agarra. Uy. Extiende Pancha. Se me había olvidado que Daura tenía espada. ¿De dónde se la sacó? Buena pregunta. No lo sabemos. La responderemos otro día. Después de las 10. Después de las 10 podemos decirle dónde Daura se guarda la espada, muchachos. Cuidado que Pancha está pero crítica en este momento. Su saludo a la cámara nunca tiene que faltar. El profe que está con... ¡Uy! ¡Uy! Ahí viene el agarre. Lo agarró este momento. Debo decir que... Este momento de Pancha para poder Daura cargar. No sabía que se recargaba tan lento porque, claro, Daura se carga sin moverse. Sí. Se carga de manera natural y aún así puedes cargar extra, pero es muy lenta la recarga. Exactamente, muy lenta la recarga. Pancha, dale. ¡Uy! Haciendo ahí el profe y Pancha que está gritando. No, escuchamos un grito de la Pancha. La Pancha está... Nuevamente, no mira. Le puede hacer nada. Oye, no, parece, la defensa ahí del profe. Dime, Rafa, ¿qué tenemos? Tenemos... No, todavía no. Todavía ¡uy, no. Mira! ¡La tirada! ¡Ah, bueno, sí, lo tenemos! ¡Ah, la manchita! GG para la Pancha, primer ganador. Me refiero al primer combate ganador, Robertson. 1-1. Una ronda para el profe. Y Pancha Lel, que está ahí, 0 ahí, ahí, dando la pelea. Pancha igual, ojo. El Roberto practicó también su resto. Yo tengo que, en aras del buen deporte, Roberto practicó, me contó que practicó, pero aún así Pancha, que me dijo que no practicó. Ah, bueno, sí, pues la Pancha sí, practicó. Sí, oh, ¿verdad? Yo estoy viendo su estreno. Entonces, claro, por razón está tan peleado, perdón. Están los dos bien peleados. Prohibido recargar. Mientras practica, ahí está, se viene el Evil Flame. Ahora sí. Robertson que está hostigando con el Rush Blast para poder evitar que Pancha se cargue, y cuando ahí ya Pancha se empieza a frustrar, se va encima y empieza a ir con todo con el... Claro, la idea es que cuando la Pancha se frustra... No se va con cosas, no se va con... ¡Wea! ¡Mira cómo le pega al Roberto, por Dios! No lo deja de castigar, y el Roberto dice que está trajardeando. Mira, acaba de romper un árbol incluso. Rompiendo toda la fauna de Namek, no le importa nada, dale. Desforestando Namek está en estos momentos. ¡Ay, un saludito a la cámara! La Pancha no debería hacer ese BM, ¿cierto? Teniendo en cuenta que está bajo de vida, pero claro. ¡Uy, uy, uy, uy! El agarre. Ahora sí, esta es la opción. Esta es la opción para poder cargarse. ¡Ahí está! ¡Uy! ¡El círculo justo! ¡No! Ninguno de los dos ha podido castigar. Pancha tratando de hacer los reflex para poder sacarse encima. Pancha, escuché un grito que le decía basta. Ahí le hizo un contrasetado por los poderes. No quería que el... La está hostigando. La está hostigando. Está parece ahí con que el le está empezando a molestar a la Pancha un poco los ataques del Roberto. Sí, y además que Roberto está utilizando los Explosive Wave de forma automática para poder sacarse de encima la presión de Pancha. Utiliza también las evasiones con el círculo triángulo. Está hostigando ahí con el Rush Blast también. Y... ¡Uy! El daño acumulativo. El Flame lo de parte. ¡Uy! ¡Ay! Aquí podría ser el primer 1-1. ¡Va, Pancha! Mira cómo se acaba de sacar todo. Tremendo counter después de la evasión. Atento ahí, Pancha. ¡Uy! Está buscando. ¡Uy! ¡Le hizo el counter! ¡Ah! ¡Uno más! ¡Vamos, Pancha! ¡Vamos, Pancha! ¡1-1! ¡Ay, 1-1! Ahí va a ser el Flame. ¡Vamos a tercera ronda! Por primera vez. Dentro de los primeros 16. Tercera ronda, muchachos. Combate completo. Súper peleado. Pancha, Lel, Robertson, ambos practicando. Pancha con Daura, Robertson con Vegeta. Bueno, qué buen combate. Tremendo, tremendo lo que acabamos de ver. Como Pancha levanta ese 1-0, se coloca 1-1. Elijo creer. Y los dos se van encima. Pancha muy bien ahí con la evasión. Está tratando de desmoronar la estrategia de Robertson. Robertson se está apurando. Se nos va encima entonces. Elijo creer. Bien violento. Y delantero elige creer. Ya, vamos. Impactado, vamos, estoy absorto viendo este combate. Está muy bueno. Ambos están dando lo mejor de sí, de verdad. No están dando chance para el otro, no. Oh, y el Z Counter. Dos frames eso. Arriba, no, arriba cuadrado. La Pancha con el movimiento muy dinámico este combate en esta pasada. Cambiando entre poder, entre ataques, defensa, un montón de cosas. Combos iban, combos venían.
montón de daño. Oye, tremendo como está manejando ese Robertson, que está aprovechando ahí la evasión. Robertson ahora está entendiendo lo que es el verdadero counter, ¿eh? Y está no permitiendo que la avancha lo... Ese era mi combo fácil. Sí, está empezando a ir la balanza un poquito a favor de Robertson, que está utilizando toda la herramienta a su favor. La misma estrategia, pero Roberto está tratando igual muy bien de esquivar. Lo está haciendo muy eficientemente. Sí. Está esquivando todos los ahí está, ¿viste? Los enfrentamientos. Mira, directo, mira, por tremendo Dios, ahí como está esquivando todos los golpes. Todo el rush attack. Creo que también esquivando. Hay que... Podríamos describir el estilo de Roberto como un poco a lo Mike Tyson, ¿cierto? En el sentido de que como que se mueve para abajo, que es como un picabú, en el sentido de que te aparece por donde sea, te revienta, ahí va a ser, te pega el upper, te mata. No sé qué pasó ahí porque se sube. Parecido a lo que vimos con... Bajito Roberto, mira. Mohamed Ali cuando él hacía todo. Pero lo que yo estoy haciendo, el César lo contiene. La pancha nuevamente. No, el Roberto papió el counter, parece. ¿Eh? Sí. Ya entendió cómo hacerlo. La pancha intenta deflectar un poco los ataques que le llegan del Roberto. El Roberto spameando su poder y parece que se viene el ataque de poder. ¡Uy! Ahí viene el final Gali Cannon. ¡No! Quería usar el otro y ocupé. No puede ser. Ahí va el Roberto perdiendo vida. La pancha también igual. La técnica del zancudo. No, escuché un pancha. Cagué de la pancha. La pancha parece que vamos, se está rindiendo. Pancha, no tienes que rendir. Tenedo que va. ¡Qué bueno! Escucha un grito. Explotando en estos momentos. Oh, no, es que Roberto entendió. No. Sí, no, y muy sólido. Tenemos muy sólido. Clasificado Robertson. Sólido lo que acabamos de ver entonces, sólido. De parte de Robertson. Sólido. Una clase. No, haciéndole honor ahí. El profe dando clases, por supuesto. Pero la pancha, buena alumna, aprendió rápido también. Oye, muy bien el segundo combate, 1-1. Muy buen combate, se mandaron cabros en la cagada. Sí, bonito. El más intenso, así que genio. Bien. Siguiente combate. Siguiente y el último combate, los últimos dos. De los 16. Oh, mira cómo pasó la pancha por la copa que nunca va a tocar. ¿Klaus? El Klaus contra el monstruo. Pero bueno, vamos a ver quién de los dos sale ganando al final. Me parece estupendo, así que bueno, nada, te deseo lo mejor y veremos quién va a ser tu rival, así que éxito y mucho ánimo también. Muchas gracias y bueno. Vamos con Namek de nuevo. Carga Apule, vida, tiene full chat. El Draco dando cara con Apule. Mira, qué grande. No nos troleas. Y contra Motaro. Monstruo. Bueno, ahí va César. Se nos va. Ahí va contra el Motaro. Sí, vemos. Me encanta enfrente Motaro. Motaro y Roberto creo que son las dos fuerzas que en este momento pueden colisionar de manera más espectacular. Son muy buenos los dos. Creo que han dado un muy buen espectáculo. Creo que estos combates que vamos a ver a continuación van a ser, pero memorables. Estos cuartos de final han ido increciendo. Hemos ido totalmente. Cada vez yendo de menos a más y más y más y más. Tuvimos tremendo combate. Uy, así va, mira, así va el bracket, por Dios. Ahí está el bracket. Entonces tenemos que Klaus le gana a Ame Monstruo y avanza a la semifinal, que va a tener que enfrentarse contra Draculinx, que... Perdón. Escuchando cómo se saca la creta. Están jugando. Bueno, muchachos, ya están jugando. Empezamos ya. Escuchando cómo se saca la creta. Están jugando. Bueno, muchachos, comenzó el partido. Comenzó el partido. ¡Comienza! Partieron. Bueno, muchachos, comienza el primer combate. Robertson con Vegeta, Motaro con el supremo Kaiosama. Difícil campeón que le tocó al Motaro. Sin embargo, Robertson va con Vegeta a base. Y tampoco es del todo maravilloso, así que creo que se ve bien igualada la partida hasta ahora. Sí, la verdad de las cosas, no hay una gran diferencia, pero sí, ¿dónde está lo que marca esta brecha entre jugadores? Que vemos a un Robertson con las cosas un poquito más claras. Mira cómo ha estado sumando daño de a poco. Ya lo tiene con 2.5. Claro, está utilizando muy bien la misma estrategia que en la pelea anterior. Las evasiones, los explosive wave de forma defensiva. Molesta harto con los Blast Rush. Y, por supuesto, ya cuando ve al oponente frustrado... Motaro ya está en rojo. Sí, Motaro ya está. Ha recibido mucho castigo sin darse cuenta. Esos daños que reciben de los Ki son complicados. Porque es poquito, pero se va sumando. Ya le ha chuntado por lo menos unas 20. Entonces, claro, entre 20 se hace media barrita, una barrita completa. Daño acumulativo. Y pasa eso, que el oponente tiene que tratar de reflejarlo. Y ahí abre la oportunidad para que Robertson se meta y empiece a hacer más daño con el Rush Attack.
Mira cómo maneja bien el espacio. Roberto está manteniendo bien la distancia, sabe cómo frenar al enemigo, sabe cómo... Ahí, ahí está, la espalda, ahí está lo que estamos viendo. Se mete muy bien con el Rush Attack, tremendo lo que acaba de hacer. 13 hits, 5200 puntos de daño. Agarre para poder enviarlo de lejos. Explosive Wave, no lo quería tirar. Quería tirar un poder. Ahí va, ahí va. Garling Gun, Roberto. Garling Gun. Complicado. Quería tirarle un Garling Gun. Bastante grande la diferencia de daño. Garling Gun. Se la lleva. Se la lleva entonces. Así parece, muchachos. Primera partida. No puedo creerlo. Ah, lo que pasa es que lo elegí con la skin de Game Pisei. El Vegeta Scouter, el base. Lo podía elegir con la. Con la. Con el Scouter. De, o sea, lo podía jugar con la tenida de la Game. ¿Será este el round más corto? Puede ser. Puede ser la partida Tissot. La speedrun. La partida Tissot. Vamos a ver. 1-0 entonces el marcador para Robertson, que está enfrentándose a Motaro. Última pelea de cuartos de final. El que gana acá pasa a los mejores cuatro. El que okay, pierde, lamentablemente, se nos va eliminado. A la casuel. Pero se va al rincón de la sopaipilla, donde ahí uno pasa las pelitas que están ricas. Donde corresponde, donde hace falta a los jugadores. ¿Eh? Comiendo, muchachos. Si no están jugando, ojalá estén comiendo. Exactamente. Y vemos que Robertson replica la misma estrategia, molestar harto con los Key Blast, acercarse cuando sea necesario, cuando vea la oportunidad. Y el problema acá es que se está quedando sin energía, así que vamos a ver que aquí nunca fue un problema. Vaya hacia adelante, exactamente. Nunca fue un problema quedarme sin energía. Explosive Wave para sacárselo de encima de forma casi automática. Bloqueo de parte de Motaro, hay un poquito más de daño, ahora sí que sí. Esta puede ser la oportunidad no de Motaro. No puede ser, muchachos. Motaro ya entiende, ya está entendiendo al Roberto, está entendiendo sí, al rival. Está aprendiendo. Estaba ya con tres barritas, ahora igual están con dos stunts, pero hay una ligera ventaja de vida para sí, Motaro, sí, que está con el Supremo Kaiosama. Motaro igual tuvo un difícil pick, la verdad. Yo veía a Motaro entrenando con un montón de campeones, cual más distinto que el otro, pero nunca lo vi con el Supremo Kaiosama. Creo que nadie en su sano juicio jugaría con el Supremo Kaiosama. El mismo que juega a Dodoria, juega exacto, a Supremo. Exacto. Y entonces, como todavía no lo conozco, para mí el campeón todavía no existe. El mismo que juega a Puli y Dodoria, juega a Supremo Kaiosama. Ahí está. Tenemos entonces a Robertson, que ha ido marcando la diferencia de este combate. Igual ha estado bastante parejo dentro de todo. Tenemos a Robertson, que ya acaba de sacar la segunda barrita. Está solamente un Key Blast de llevarse la segunda barrita de Motaro. Ahí está. Está crítico, está en amarillo. Danger, cuidado. Tiene todo Robertson un proceso, cada vez más cerca de quedar dentro de los cuatro mejores. Motaro que intenta ir ahí con las estancias, los cuatro que no funciona. De silencio, como que ambos se ven a los ojos, saben que están enamorados, pero no pueden hacerse daño. Esa es la mirada de la medusa. Tienen que eliminar al otro, pero no pueden hacerlo, no pueden romperle el corazón al otro. Llevan mucho tiempo conociéndose, llevan mucho tiempo compartiendo cuántos videos en Veridic. Y ahora tienen que destruirse uno al otro, tienen que eliminarse, tienen que restar la posibilidad al otro de ganarse las 700 luquitas. Este es el arco de los amigos que terminan enfrentándose, terminan ahí odiándose. Imagínate, ahora mismo Roberto le está quitando la posibilidad al Motaro de ganarse las 700 luquitas y sí, el reloj Tissot. ¡No puede ser! No puede ser porque está prácticamente a la mitad para del último solamente esto. Puñetazo, Roberto casi no tiene energía. Y Motaro, que ya está bastante complicado, no sabe qué es lo que tiene que hacer, no sabe cómo lidiar con la estrategia que está implementando Robertson. Esta podría ser la opción. Explosive Wave para sacárselo encima. Está muy frustrado en estos momentos Motaro. Parece que ahí se viene. Ahí está. Robertson eliminado, entonces. Motarangas. Robertson avanza a cuarto de final. Dentro de los 8 mejores entonces de los 4 mejores está Robertson, que va a tener que enfrentar la a César sorpresa, esta delantero Super Cup. Acabó con los sueños de Motarangas. Exactamente, ya tenemos a los 4 la partida con el César. Y en esta... Jugador Monster D. El jugador Monster. ¡Ah, gente, mira! Monster, está determinado el jugador Monster todavía. Mira, jugador Monster, mira. O tienen que recontar todavía, tienen que hacer el recuento. Está con el conteo de votos. Está en el cervel en este momento. Están haciendo la urna, están agarrando la urna. Ah, jugador, está. Monster, jugador Monster, Robertson. Los 4, al parecer, el chat ha tenido una preferencia por el profe. Jugador Monster D, el torneo, el jugador que más ha demostrado, al parecer, según el chat, jugador que ha demostrado calidad, jugador que ha demostrado poder, jugador que ha demostrado dominio. Técnica también. Sobre los demás. No sé si se podían usar poderes, lo que pasa es que... A ver, ¿cómo te explico?
de la manera en la que yo jugaba, no podéis cargar. El César va a hacer algo ahora en este juego que es lo máximo, que es... Primero, tampoco cargó. Renunció a los especiales y lo que hizo el weón me cagó. Porque empezó a tirarse con cuadrado cargado. Y se van a dar cuenta que yo no tengo cómo responder esa wea porque realmente no sabía qué hacer. De verdad el César me outplayó porque de verdad no sabía muy bien qué hacer cuando él se lanzaba con cuadrado cargado hacia mí. Onda, y lo hace tan bien, porque creo que así es lo que practicó, que no me lo podía sacar de encima, weón. Así que, muchachos, es el momento de ir a la gran semifinal. La verdad, ¿dónde? Ahí está. César con Dodoria, Roberto con Vegeta. Recuerden, ¿ah? Uy, César no perdona. Esto es canon. César no perdona. Esto es canon. César no perdona. César no perdona. Mira cómo acaba de extender toda su combinación. Aprovecha de ir con el remate con círculo. Esto es un web. Mira, ahora. Me parece que Roberto se da cuenta que no puede alejarse. Y si se aleja, lo castigo. Entonces, sí, le gusta molestar con. No me rompa la cámara. Ahora, mira. Hostigar con el triángulo. Y por otro lado, César con una estrategia un poquito más. Agresiva, ¿no? Sí. Sí, sabe que la ventaja de Dodoria está en su fuerza física, está en la grandeza de su masa corporal, así que muy bien está haciendo lo que tiene que hacer Roberto ya en rojo, ¿eh? Peligroso para Roberto. Peligroso para Roberto que está en este momento gastando bueno, todos los recursos, general, lamentablemente la estrategia del Explosion Wave no la está funcionando porque César se está y se está acercando. Es una ahí un movimiento él sigue que necesita recursos, necesita barra de burst y que lamentablemente la está gastando. Entonces, si está en cero, César acorta la distancia, se cae encima. Ahí lo agarré por la espalda. Hablando de daño, cuidado que Roberto la está dando. Uy, no llegó el agarre, no llegó el agarre. Uy, cuidado, ahí sabe cómo romper la barrera, ¿eh? Pero Roberto también sabe cómo quitarse a Dodoria de encima, sobre todo. Bien ahí con la evasión de Robert, excelente el counter. Muy bien, César defendiendo también los ataques. Me gusta eso, ¿eh? César aprovecha que Roberto spamea su habilidad y se tira de cabeza. Sí, no de cabeza. Miedo. De aquí esto puede ser dolor. ¿Por qué? Porque no hay recursos, por ende no hay Explosion Wave. Dios y se viene el combo completo. ¡Dios mío, muchachos! ¡Primera ronda! 1-0 para César. ¡César! César está súper nervioso. Se está metiendo en la gran final con Dodoria. Oye, no impresionante que estamos viendo personajes que... Para César, vamos de vuelta. Estamos viendo personajes que no estamos acostumbrados a ver en el juego. Es que no. Desconocidísimo y que están casi en la gran final. ¿Sabemos algo de Budokai? Ah, ahora que vemos estos personajes llegar tan lejos. Aquí agarré ventaja. Al final. Dodoria debería estar arriba. Y ahí lo que hice al final es esperar los combos que hacíamos en el camino. Después van a todos. Esperarlo a que él me viene a buscar. El meta después. Meta Dodoria Pulé. Y hablando de meta, mira lo que está haciendo César. Que... Esta se ve distinta a la partida anterior. Roberto tiene la ventaja, tiene una barra de ventaja por sobre César. Sí, está. Y media ya prácticamente. Exactamente, Robertson está ocupando mucho mejor los movimientos de Vegeta para poder mantenerse lejos de la distancia de César. Ahí, César por ahí lado, está full rack. La estrategia de César es clara, darle vuelta. Perdimos contra el ganador de la espalda. Casi en el mismo sitio, ¿eh? Una pelea muy melee, casi no hay habilidad entre los dos. Nadie quiere desperdiciar tiempo recargando, al parecer. Nadie quiere César tiene más poder, creo que me pega igual ahora, ¿no? Como está. Uy. Se miraron de cerca, ¿qué está pasando? Van a pelear, se van a avisar, ¿qué va a pasar? Están todos en la misma vida. Roberto ahora tiene una leve ventaja sobre César. Sí, exactamente, una ligera ventaja, pero cuidado que César en cualquier momento se mete una vez. Uy, muy buen bien ahí con la evasión. Muy bien. Exactamente. César no había como mantenerlo lejos. Para el turno de Robertson, tratando de mantener la distancia. Combate de artes marciales, ¿eh? Muy bueno. Estos son nuevamente la evasión. Oye, Robertson como está utilizando la evasión, pero de forma muy inteligente. Y César, que... César sabe que el poder está ahí, hay que apretarlo. César que acaba de adaptarse, sabe que está esperando de Robertson el Ratchet Attack para ir con la evasión y está cambiando su estrategia a lo que son los cargados para poder abrir la defensa. Claro, recordemos que la barrera que tiene. Exactamente. César aprendió rápido, está entendiendo rápido lo que tiene que hacer, está entendiendo. Y hablando de evasión, tremendo lo que acaba de hacer César. Podríamos tener a César en gran final. No quiero victoria para ninguno de los dos, pero puede ser de ahí que el jugador ahí Monster. Ahí está, ahí es Clutching Wave. No puede ser que el jugador Monster quizás quede eliminado del torneo, que tanto. ¡Uy, ay, no! Cuidado, ay, esto podría segundo ser todo. ¡Segundo final de la muchachos! ¡César Rey! ¡César Rey, finalista de los delanteros supercamp, muchachos! Eliminó al jugador Monster.
del torneo, Roberto. La única forma aquí era chuntarle aquí, todo al César para sacarlo. Roberto, hasta aquí, César, hasta arriba. ¿Qué está pasando, señores? Pero César, después vino tremenda el adaptación. Oh, Dios mío, César entendió todo. La misión, tuve que jugar al Donkey Kong de monstruos por el tercer lugar. Pulido Doria en la final, bueno. Exactamente. No doy crédito, ¿qué está pasando? Así que, muchachos, ahora vamos con el tercer y cuarto lugar. Por favor, adelante, estudios. Vamos con la pelea, entonces. Dráculis contra mi monstruo, muchachos. Tenemos el monstruo contra Robert. Freezer contra Vegeta, otra pelea que es totalmente canon. Era canon esta pelea. Nos vamos con la estrategia de Robertson, que César la logró erradicar. A veces que le daba un par de pistas me monstruo, están los nombres cambiados. Que piquear Dodoria y piquear a Pulé es metacoreano. Metacoreano, claro. Meta. No le creo al Wonder Chat, pero. En Madagascar es meta. Puede ser. Caraguila. En alguna parte del mundo, un Juan mainea Dodoria y lo estamos viendo. ¿Es como en Zambia, así? Un Juan en esta tierra de 8.000 personas, de 8.000 millones de personas. Un Juan mainea Dodoria y mainea Pulé. Y aquí los tenemos, en gran final a los dos. Pero nos vamos con el combate. Oye, igual hubiera sido justo que el Roberto hubiera ganado el torneo, porque ya ganó el torneo de la Capri. Dos torneos, demasiado igual, ¿eh? Dos al hilo, no. De Jenga y además de Budokai, no puede ser. Dos al hilo, no. Y aquí delantero quería rayitos, aquí vamos a tener rayitos porque tenemos dos escuelas similares. Vegeta, cada uno apretando más el triángulo que el anterior. Desagradable, ese pobre triángulo jubilado. Pensar que ese joystick me lo tengo que llevar para la casa, a estar todos para la cagada, por Dios. Terminó la garantía y tengo que mandarlo a servicio, lo más probable. Uy, bien ahí como se acaba de esquivar. En el pecho, se la pegó en el corazón. Exactamente. Exactamente, esquiva el apronte de Robert y lo castiga con el Death Beam. Explosion Wave nuevamente de parte de Robert, que ya tiene bastante clara la estrategia. Y por otro lado, me monstruo que busca la forma de poder equiparar la balanza. Tratando de acercarse. Ay, esto puede ser dolor. Está a solamente la mitad del último suspiro para marcar el 1-0. Robert quiere apurar. Lo vemos cómo está hostigándolo con los triángulos con el Ki Blast. Ataques, claro. Exactamente. Y bueno, vemos que está tratando de esconderse de alguna forma para poder buscar el espacio. Ahí está. Ahí tenés rayito. Tenemos rayito para todos lados. Roberto es Ki Blast. Roberto mata de manera lenta, silenciosa. Sí. Por goteo. Muerte por goteo. Mato más lento que la peste negra. Es como una tortura china, tipo. Es como un dolor así constante, como, pequeño, silencioso. Es como esa gota que cae y hace frente. Un hoyo en la frente. Sí, sí, totalmente, man. Roberto, 1-0 a mi monstruo. Tercer lugar lo tenemos de frente, ¿ah? ¿Eh? Está cerquísimo en este momento. Perdón, no quiero... Perdón, que no fue el primer lugar, pero aquí se viene quien igual siguió un premio para la casa. Da lo mismo que no llegaron a la final, son ganadores de igual manera, porque uno de estos se va a llevar una platita para la casa. Muy bien. Y ya están dentro de los cuatro ahí mejores jugadores. Robertson se está con un pie adentro, Panic y Ratch. Bien, como se lo saca con el Explosion Wave. Ahí, Robertson. Tenemos carga, vamos en busca del Max Mode. Para Luis, que de repente... Yo creo que Roberto es el que más ha podido cargar. No lo está dejando, Roberto. Como lo está hostigando. Y me monstruo, parece que... Oh, por Dios. No tengo nada de energía, amigo, si no tengo nada, ¿ves? Esta pelea de... Esta pelea de Ki Blast para todos lados. Tenemos un juego... láser con más láser contra las láseres entre el láser. ¡El rayo láser! Ahí está. Tenemos el rayo láser. Que quería, me monstruo. Quería esperar a que Roberto se distrajera. Exactamente, quería ir por el punch. Ahí está, le tiró. Estamos igualados básicamente hasta ahora. Muy bien, aunque... Claramente, ahí ustedes pueden ver que la ventaja que tiene Roberto la saca más que nada por los ataques que da. Es un daño constante, un daño silencioso, pero que no deja de llegar nunca. Me muestro, no tiene la oportunidad de recargar energía, no tiene para poder tener una habilidad. No puede hacer nada, básicamente, Roberto. Toda la energía que tiene la gasta en molestar al rival. Una muy buena técnica. Y como el torneo es sin picarse, muy bien, porque si hubieran sido otras las cuidado que acaba de entrar por detrás. Alguno de hubiera terminado con un ojo morado. Esto es un choque de escuela bastante similar. Los dos yendo por el soneo, los dos tratando de mantener la distancia y acercándose cuando es necesario. Robertson, que aprovechó la oportunidad de pillarle la espalda. Uy, hizo mucho daño. Cuidado que está la última barra. Podría ser el tercer lugar para Robertson. Podría hacer esto todo. Intenta meterse. El monstruo está buscando de alguna forma mantenerse en pie, mantenerse vivo. Uy, muchacho. Aquí podría ser. Robertson jugando de la forma más safe posible. Carga barra para poder ir por el carry. ¡Gol!
está. Tercer lugar. Muchachos, y se queda para el profe. El 2-0 profe. Y tercer lugar para Robertson. Me monstruo dando uno de los mejores espectáculos que se ha visto, ¿ah? Me monstruo dando cátedra, de verdad, man. Jugador old school, sacó el play, man, lo desempolvó y cómo se notó llegando hasta casi la final, man. Cuarto lugar. Muy bien. Exactamente. Cuarto lugar, me monstruo. Tercer lugar, Robertson. Así que Robertson se lleva para la casita. Aquí viene la entrevista, tercer ¿no? lugar. Y ahora viene la gran final de finales, de la finalísima, muchachos. Draculinx contra César, pero antes vamos con las palabras del... Casi, güey. Ahora vamos con las palabras del ganador del tercer lugar, Robertson. Con Blue. Adelante, estudios. ¡Profe! Vegeta te llevó a la victoria del tercer lugar. ¿Qué sientes? ¿Estás feliz con tu resultado? Estoy muy contento, la verdad. Tener un lugar en el podio es verdaderamente un honor. Sobre todo jugar con tan buenos jugadores como el César y el Dracu, así que encantadísimo de participar. Tuve la suerte igual de que el Vegeta tiene la onda explosiva, que es un botón de pánico súper bueno cuando la cagáis. Así que nada, contento de haber participado y aprovechando que tengo el micrófono de nuevo, saludo a mi porola, de nuevo, mi amor, salí tercero. Y un saludo para la comunidad de Bugay Tenkaichi, que sin ellos no habría llegado a ningún lado, así que chiquillos, muchas gracias. Y nada, aprovecho de dar un aviso, que dije que tenía un aviso en mi canal hoy día en el torneo, ya que tengo micrófono lo puedo decir. Licenciado Robertson Juega abre sus puertas los lunes y los miércoles a las 8 de la tarde, así que chiquillos, tenemos streaming los lunes y los miércoles en canal de jueguitos. Esto es una demostración de que se puede jugar cada vez mejor, así que nada, nos vemos en Twitch, chiquillos, cuídense, gracias. Muchas felicidades por el tercer puesto y muy bien jugado, felicidades. Gracias. Ahora, muchachos, este es el momento que todos han esperado. Llegó el momento. Ahora viene el plot twist. ¿Me sacan la música, por favor? Hay que despejarlo un poco. Arriba, por favor. Hay que despejarlo. Vamos al... ¿Se puede mostrar eso más? Un aplauso por su desempeño. Llegó muy lejos. Felicidades. El Moai tiene un poco de complicaciones. Ahí sí. Felicidades, profe. Grande. Clap, clap. Gran desempeño. A ver. Ya, increíble. Muy bien. Segundo lugar, por favor, Draculín, pase al podio. Eso. Hay que despejarlo un poco. Repetir los horarios generales, porfa, que no estaba presente. Pede su revolución natural, o de bloquear o profe. Son naturales. Arriba, por favor. Clap, clap. Lo que pasa es que me cuido. Felicidades, Draculín. No, ahí el pelo para le que pusieron, muy... se la pusieron la medalla. Y ahora, felicidades. Y ahora, el gran ganador, César Life. ¡Wow! ¡Felicidades! ¡Eh! Despejemos un poco para mostrar el podio con estos ganadores. Increíble. ¿Qué están hablando? ¿Verdad? Sí. ¿Qué pasó? No era. ¿Cerca? ¿Qué siente haber ganado? Más, pero bueno. Haber salido segundo lugar. Aún, la verdad. ¿Y usted, amigo? ¿Qué siente haber ganado? Moai estaba haciendo la entrevista. ¿Qué siente haber ganado? Estoy muy emocionado y nervioso aún, la verdad. ¿Y usted, amigo, qué siente haber salido segundo lugar? Me siento como triste, podría haber dado más, pero bueno, no importa. ¿Qué se siente haber quedado tercero? Para streamer de política no está nada mal, ¿eh? Increíble. Déjale ese abajo así para que se vea. Ahora tiene que ser. Ya va. La muñeca. Yo soy zurdo. Donde quiera nomás, el ganador. Pues. Qué buena, ya. Ese fue el torneo, pues. Ese fue el torneo y la historia de cómo
Gané el jugador Monster, gracias a usted, jugador Monster de la partida. Me gané las 100 latas y también la medallita y el premio también en tercer lugar, que no es menor. Que no es menor. Demostró dar fruto igual haber dedicado tiempo, así que gracias, gente. Eso fue el torneo. El torneo de delantero de Budokai Tenkaichi 3. Quedé con ganas de seguir jugando Budokai Tenkaichi 3. Pero bueno, gana el jurado. Profe, ¿se va a hacer el torneo de debate ahora? Estoy triste porque el profe ya no ninguna de las dos entrevistas le mandó un saludo a su chat. Pero contento porque volví hoy al canal de juegos. Perdón, gente, la verdad, no estaba viendo el chat. En ningún momento pude ver el chat. Y lo segundo es que no sabía que había salido jugador Monster, me dijeron hoy día. O sea, me dijeron ayer. Alguien me dijo, profe, felicidades por el tercer lugar y por ser el jugador Monster. Y yo como, ¿de qué me estáis hablando? Y me dijo, no, profe, si salió jugador Monster, así como el jugador experto Easy de la partida, salió en la foto. Y fue como, ¿qué? ¿En serio? Y ahí me acordé que había público. Si yo no vi nada de la transmisión, yo no caché nada. Yo fui a jugar. Así que nada. No sabía que era jugador Monster. En ese momento no sabía. Me enteré el día siguiente. ¿En serio? Pero si lo anunciamos... Abuelo, yo nunca me enteré. Nunca me enteré. Abuelo, nunca me enteré que era el jugador Monster de la partida. Mira, yo lo único que voy a decir es que estoy muy contento de haber participado. Segundo, creo que estas cosas son muy importantes porque hacen industria. Una de las cosas que más necesita nuestro rubro, el rubro de los entretenedores digitales, el rubro de la gente que hace contenido en internet, del mundo de la gente que llega a sus celulares, a sus televisores, a sus computadores todos los días, requiere un ecosistema para funcionar. Y ese ecosistema está compuesto por la industria. Lo que hizo el Dylan con su torneo fue hacer industria. Fue traer marcas, traer amigos, conocidos, gente del mundo del streaming a competir, o no del streaming, sino también de la música, de YouTube, a competir en un torneo donde estuvimos muy cómodos. Había comidita, habían empanadas de la mamá del César que estaban exquisitas. Y creo que eso es súper importante porque estas cosas hacen industria. Y ser parte de la industria y que la estén llevando de esta manera, un honor haber participado, la verdad. Y para la próxima oportunidad tengan claro que lo voy a dar todo. Ya no me va a servir, ya no me van a creer que no estuve jugando, que no estuve haciendo nada. Bueno, voy a tener que darlo todo nomás para el siguiente torneo. No sé cuándo va a haber una delantera Super Cup. Decían por ahí que había clasificación de los que llegaron a la final. Así que bueno, quizás de qué sea ahora. Quizás cuál es el desafío que va a poner ahora. Fue Jenga primero, ahora Budokai Tenkaichi 3. Yo no sé qué otro torneo viene ahora, pero vamos a darlo todo. La empanada de la mamá del César. Las empanadas de la mamá del César. Dron Soto, gracias por invertir en el licenciado Robertson Juega. Saludos, camarada, que tenga un buen inicio de semana. Pues Dron Soto, te lo agradezco a ti. Gracias por invertir en el licenciado Robertson Juega. Es un placer para mí llegar a tus televisores. Así que, gente, yo les voy a contar lo siguiente. Yo sé que acá el canal es distinto al canal principal. Tiene otra vibra, precisamente porque acá yo quiero dejar fuera la política, quiero dejar fuera las cosas serias y dedicar el streaming de Robertson a hablar de cosas que son serias, que son un poquito más formales dentro de mi dimensión social, por así decirlo. Yo estoy muy ligado a los temas educativos, en general siento un impulso hacia el servicio social, tengo un impulso por el medio ambiente, pero creo que a veces encontrar el equilibrio en esas cosas me es muy difícil. Entonces mi forma de equilibrar esos mundos es dedicarle el tiempo que merece cada actividad, pero también no olvidar que el entretención también es muy importante. Gente, yo en este canal quiero dedicarme a entretenerles de la manera en la que a mí se me ocurre, y hay algunas pautas que están guardadas para este canal. Probablemente este canal termine estrenando una nueva versión la próxima semana, que vamos a empezar a tener el setup nuevo, porque sí, gente, probablemente esta semana pueda concretar la mudanza, la última parte de la mudanza, que sería lo que el setup, porque mi setup lo tengo en Rancagua, mi gran mesa y las luces y todo está en Rancagua, así que
por fin voy a poder tener mi setup acá, setup de real, más cómodo, donde va a haber más espacio, y que creo que va a permitir hacer muchas más cosas, tanto en Robertson como el licenciado Robertson. Así que nada, pues cada uno va a tener su desarrollo. Yo la verdad es que con el contenido de streaming de Robertson, yo no tengo ningún interés en que el contenido del streaming de Robertson sea reutilizado por mí. O sea, por ahora no tengo ningún interés sobre eso. ¿Por qué? Porque creo que basta con el valor que genera para ser significativo, y basta con el valor que le dan ustedes resubiéndolo a los canales de clips, resubiéndolo a YouTube, que no son mis canales, son canales de gente que se dedica a recopilar mi contenido y a glosarlo y a colocarlo en internet, y eso yo lo animo, porque si usted llega a los 1000 suscriptores o lo que necesite, puede monetizarlo como usted quiera. Solo le pido que no impida monetizarlo por el resto. Pero sí, con el contenido licenciado Robertson Juega quiero hacer cosas quizás un poquito más divertidas, un poquito más distinta, quizá un poquito más parecido a lo que hacen otros colegas. Entonces es mi manera de poder equilibrar las cosas que hago igual, ¿cachai? Porque como ven, yo soy una persona que, no sé si me vieron realmente en el torneo, pero estaba muy contento, estaba extremadamente contento, y eso es porque, claro, yo disfruto mucho haciendo eso, lo disfruto mucho. Yo no obligo a nadie a estar aquí, onda, si usted quiere verme solamente hablando de cosas serias y porque se informa conmigo o porque aprende, acá tampoco no va a aprender. Pero sin embargo les digo que mi estadía aquí va más por el entretenimiento. Y por eso les digo inversionista aquí, porque esto es netamente algo que hago porque me gusta. Así que si ustedes quieren invertir en lo que me gusta y en lo que me apasiona, que también son los jueguitos, me gustan mucho, yo lo voy a dar todo. Lo voy a dar todo, así como lo di para el Jenga, así como lo di para el torneo de Bukai Tenkaichi, y así como lo voy a dar para cualquier otra oportunidad que venga, yo lo doy todo. Y próximamente licenciado Robertson en TikTok y licenciado Robertson en YouTube, con lo que estaríamos haciendo acá. Pero por ahora, gente, tomémoslos con calma, hay que relajarnos porque queda todavía tiempo para poder tener el setup up and running. A lo mejor hasta le gusta más. Se le notaba, profe. Profe, nunca caiga en el Genshin. No, yo no voy a caer en esas cosas. Un concursillo. Vuelve el estaneo con libros y figuras de Caballero del Zodiaco. ¿Cómo eso? ¿A qué se refiere? Profe, ¿cuándo va a desempolvar el Ace Attorney? Es que ¿saben lo que pasa, gente? Tiene que llegar el momento. Tiene que llegar el momento en el que hagamos eso, gente. No es ahora, no es mañana, no es pasado, pero va a llegar el momento. ¿Profe, ha escuchado el disco Elysium? Sí, lo he visto mucho. Pero claro, yo creo que también va en cómo nos comunicamos acá, porque, a ver, una de las cosas que más me preocupa, y quiero conversar con ustedes, algo que tiene que ver con un poco cómo funciona esto. Y si juega unos lanzos. Y juega unos lulazos. Eric, muchas gracias por invertir en Licenciado Robertson Juega. El canal del Licenciado Robertson Juega generó el mes pasado $35, gente. $35. Y con esos $35 yo voy a comprar los juegos que sean necesarios para salvar este canal. Se los prometo. $35 que van directo a mi billetera de Steam. De verdad. Dinochet, muchas gracias por los 2 meses invirtiendo en Pudocoin. Muchas gracias por invertir en Pudocoin. ¿Stardew Valley, profe? ¿Es Stardew Valley? ¿En serio? El Obradín ya lo tengo. Pero bueno, quizás vamos a tener... Yo tengo otra idea de juego como para jugar estos días. Pero bueno, cosas que pasan. Cosas que vamos a ir viendo en el camino. Igual estoy recién cachando qué onda. El Drago está jugando con el César y el Dylan están jugando. Profesivo extensible é o viernes 12 de maio, que es el día del lanzamiento del nuevo Zelda para la Switch. El día 12 de mayo. Ya puede ser igual. O sea, yo no he jugado el Breath of the Wild y lo tengo ahí. Entonces, pero bueno, no sé. Veamos si puede ser para un. Quizás para un fin de semana. Igual planeaba grabar algunas cositas fuera de stream igual. Es que yo siento que no todo... ¿Sabéis lo que pasa? Que siento que yo tengo que desarrollar primero lo que voy a hacer acá. Porque, por ejemplo,
Les doy el paralelo. El canal Robertson funciona de una manera en que ya, si bien se está, yo creo que se está trabajando en cómo llegar a mejor información, estoy como también en el proceso de cambio. Es un canal que funciona súper bien porque tiene un concepto, ¿cachai? El licenciado Robertson Juega es una inversión porque realmente el licenciado Robertson Juega no tiene un concepto realmente, porque el concepto inicial del licenciado Robertson Juega es el mismo, pero jugando. Entonces no es muy sólido, ¿cachai? Todavía como que requiere trabajo, ¿cachai? Entonces, si quieren ser parte de ese proceso, invertir en el canal, les invito, porque le estoy poniendo ganas. Oye, muchas gracias también al ilustrador que me regaló esto, que es Cristian Álvarez Art, que es el que hace las figuritas para el Moai. Están muy bonitas. De hecho, la composición de las cartas y todo. No sé si se ve muy bien. Ahí está. Oh, hell yeah. Mira. Está lindo igual. No, Valorant no sé. No tiene concepto, un concepto en sí mismo. El concepto es ganar torneo. Participar en torneo. Hola, licenciado Robertson Juega. Muchas gracias. A diferencia de streamer Robertson, usted sí participará en el programa de concesión. Su nombre lo dice. Usted juega licenciado Robertson. No sé. Vamos a tener que verlo igual. También voy a anuncio que mañana por fin voy a inscribirme a hacer ejercicio. Es algo que he postergado porque, bueno, no tenía mucho tiempo y ahora sí voy a volver a la natación, que es mi pasión. De verdad que estuve casi 3 años nadando antes de la pandemia. Me tenía ultra hiperfijado en la natación. Y lo perdí, así que ahora voy a poder retomarlo. Estoy muy contento. Pero también hay que considerar que en este hay un degenerado que no le gusta la pasta ni el salsa de los completos. Sale extensible con el new setup. Sí, puede ser igual. Hay un degenerado al que no le gusta la palta ni la salsa. Sí, yo no sé quién es ese degenerado. Pero ya lo vamos a pillar ya. Ya lo vamos a encontrar y lo que vamos a hacer, vamos a destriparlo. Vamos a destriparlo y lo vamos a poner encima de su mesa. Y lo vamos a avergonzar, le vamos a bajar los pantalones frente a su mamá. Shiro, hola, profe. Le comento que el otro día soñé que me lo encontraba en la cala y Psylon me regalaba una tarjeta Pokémon. Me dio penita que no fuera verdad. Ya, pero ya va a ser. Tengo mis cartitas Pokémon preparadas. Papá, considerava el Srono Trigger mi juego favorito de toda la vida, hasta que salió el Brato Fteo Hilde, aí nomas Saladejo. Ypsilon Prof, quanto volta Ampéria de Jarlam e Tigrete de la Expo Game de Conce? Não sei, hay que perguntar a la gente de la Expo Game de Concepción quanto va a estar la charla. Hay que preguntar a la gente de la Expo Game de Concepción quanto va a estar la charla. No lo sé, yo no pongo los precios. Espero que no se basen tampoco. No, si no me van a invitar, gente. Ya, mira, les voy a decir la verdad. No me van a invitar, ya pasó. Ya está. No me van a invitar. Ya invitaron a toda la gente que iban a invitar. Va a estar Tomás, el amigo allá. Va a estar la Panchita Sky. Van a estar varios colegas participando, así que... No voy a ser yo esa persona. Oye, me voy a subir una fotito, voy a hacer un photodump. Ah, ya cacharon que ya me se lo... Ah, quiero hacer un photodump de abril. Profe, ya que se fue a explorar las tierras salvajes, ¿le interesaría explorar el espacio salvaje? Si juega o tiene el de sí mismo, se lo compro. Mira, si quieren invertir el licenciado Robertson Juega, le puedo dejar mi idea de Steam. Y con la promesa de que aporten al stream, si me regalan un jueguito que no tenga, lo pongo en los agradecimientos, de verdad. Vamos a ponerle los créditos del canal. Si usted quiere colaborar con el contenido, ¿qué quiere invertir en licenciado Robertson Juega? Es el momento ahora. Esto se va para arriba, gente. Conocí al licenciado antes de que vuelva a ser mamadísimo. Prof, aviso que le pago todo para venir a concessicon a la Expo Gama. No meme, así que no viene es porque no le gusta su puta concesión. Si no me han invitado. ¿Qué te digo que no me han invitado a la Expo Game de Concepción?
Puedo rechazar los regalos, solo les digo eso. Voy a hacer un fototamp, pero estoy eligiendo foto. No he terminado de elegir. De elegir fotografía. Quería subir varias. Voy a subir la foto que. A ver, voy a subir. La foto que nos sacamos con el César. Voy a subir la foto del podio. Una foto que me saqué con el Muay que no subí en ningún lado. No sé si la subí. Pero en la foto que nos sacamos con el Muay. Tengo una foto con Michocas. Voy a subir una foto del sur. Voy a subir una foto secreta. Voy a subir una foto secreta. Tengo una foto secreta lista aquí. Sí. Una fotito secreta. Tengo una fotito secreta aquí, gente. Estoy eligiendo la foto. ¿A quién le gusta esta foto? O sea, perdón, esta canción. Esta foto. Yo no sé por qué intento hablar, güey. Si estoy concentrado en otra cosa. Una foto que nos sacamos. ¿Cómo? ¿De qué están hablando? Ya. Va el photodump, gente. Va el photodump. Estoy viendo si tengo. Quizás esta está más bonita. Ya, esa está más bonita. A ver, esta con el. No. Ya va esa. Va este igual que me gustó, no sé por qué. Está muy chill. Mario Galaxy en Dolphin, sí. Mark Illinois, muchas gracias por convertirte en el grupo de los inversionistas del canal Licenciado Robertson Juega. Junta de directorio los lunes y los miércoles a las 8. Estatutos disponibles próximamente en internet. Profe, si saco puntaje nacional el fin de año de historia, ¿me viene a ver a Conce? Si sacas puntaje nacional a la historia, yo mismo voy a verte a Conce y a felicitarte, de verdad. Si sacas puntaje nacional a la historia, voy a ir a verte, a saludarte y a felicitarte en persona por tu puntaje nacional, de verdad. Te lo prometo, te lo prometo. Te lo prometo, de verdad. De verdad, yo mismo te voy a visitar. Porque creo que lo vas a lograr. Si no, me voy a sentir muy decepcionado. Yo mismo te voy a felicitar. De verdad. No miento. ¿Por qué se sorprenden tanto? Estoy diciéndolo en serio. Profe, tiene. Bueno, invitan a la gente con puntaje nacional a la moneda. ¿No? Aparte sería un buen video, ¿no? Sería divertido. Estoy buscando las fotos para subir. Dame un segundo. Ah, está con Michocas. Está bien bonita y nunca la subí. Tengo una de Polito. ¿Qué pasó? Puta, la wea se borró. Esa. No, ¿cuál es la foto con el César? Esa. Está buenísima esa. Profe, si saco puntaje nacional, ya la di la prueba, me viene a ver a Conce, soy de Los Ángeles. ¡Si ya saqué puntaje nacional! ¡No, po! Si la, se pierde todo el objetivo, no es un premio. Gente, no es un premio por sacar puntaje nacional, es una motivación a sacar puntaje nacional.
Es distinto. No estoy premiando el esfuerzo, estoy dándole alas a la capacidad de estudio de una persona del stream. ¿Cachai? ¿Cómo que no? No, pues no es un premio. No es un premio. No es un premio, gente. Yo saqué 8.50 de NEM. No, esa no vale, po. 8.50 de NEM no vale. Ya llevo 4 fotos seleccionadas. Sorry, es que corrí el dedo para el lado y se me sacaron todas las publicaciones. Ahí está, ahí está. Esta es la que tengo con mis chocas. Esta está ahí en la chill. Esta es de Polito. De Polito. ¿O esta de Polito? No, esta de Polito. Polito es un perrito salchicha que le gusta a Peppa Pig. Es un perrito que ve Peppa Pig. Gente, increíble. Es un perrito que se sienta a ver Peppa Pig y le gusta. Polito, le gusta Peppa Pig. Le gusta Peppa Pig. Ya, ahí está, 8. Me faltan 2 fotos para las 10. Esta foto que me saqué con la gente que me fue a ver a la gente que me fue a ver a en Punta Arenas. Me saco con los ojos cerrados. Salgo con los ojos cerrados. Está la wea. Porque siempre es lo mismo. Profe, voy a tirar una indirecta muy directa. Será Y, supongo yo, que con nuevo setup viene nuevo PC auspiciado por Golden Gamer. Já digo eu. No. No. Ups, no. Ups, no. No, había un plan de marketing súper elaborado, pero parece que no. Parece que no hubo humano. Parece que no hubo humano, no. No, no, nada de F el código. No. Ya, gente, estamos listos con el photodump. Photodump. Ahora, ¿cuál es la foto que va a poner primero? Esta la va a poner al final. Las mejores fotos están al final. No, no es el código, si funciona igual. Las mejores fotos están al final. Voy a poner esta primero. Prof, usted, como abogado, que universidades me recomenda para entrar? Tenho de nenhum 6.2Y no sim que universidade estudiar, se. Não sabem que universidade estudiar, senhor? E como se põem os calçocinhos na manhã? depende. Mira, eu sempre he dicho: a melhor universidade. Es la que queda cerca de tu casa. Y la que tiene súper completos a 1500 con bebida. Lo cual es algo que tendría que sopesar. Yo haría una evaluación de todas las cafeterías y carreras y hacer un tier list de eso. Viajar por todas las cafeterías de las universidades de Santiago. Partir por Santiago.
y determinar, según la calidad de la comida en la cafetería, si usted debería estudiar ahí o no. Porque uno come, uy, come careta en la universidad. Así que si no tiene buena oferta y no tiene buen casino, no importa qué prestigiosa sea, yo no voy a pagar 3 lucas por un completo con bebida. Quiero el completo más grande con la bebida más grande a un precio razonable. Creo que esa es una razón suficiente para estudiar. En ese lugar. Doc de Alameda, yo creo, mira, no, a ver, ¿qué opina? Ustedes, mira, yo les voy a preguntar, ¿ustedes van en la universidad? Ya, o van en el liceo, colegio, lo que sea, en la media, en la básica, ya, pero díganme, ¿qué es lo más rico y conveniente para comer en el lugar donde ustedes estudian? Creo que eso es base. Ahora tengo que hacer las etiquetas. Vamos a etiquetar persona, Moai GR. Ahí lo que me pasó, debería haberme sacado una foto con el Klaus, man. Conocí a Klaus en el evento. Y fue muy simpático. No, Polito no tiene Instagram. Listo. Ya, gente, va el photo dump de abril. Lo voy a subir ahora a Instagram. Está subiendo. Está subiendo. Está listo. Está en internet. Ya no es mío. Fotitos de abril. Fotitos de abril. Esa es la temática. Fotitos de abril. Voy a leer, voy a dejarles el enlace de Instagram de la fotito de abril. Tengo algunos easter eggs preparados. Usted, si se avispa, lo revisa, porque la verdad es que subí una foto mía muy vieja que me mandaron el otro día. ¿Viste? ¿Ya lo vieron? Ya, se los doy. Gohan, a ver, espérate. Dice acá, a ver, empanadas, completos, super 8... Es Paco. Está chiquito. Barros Luco. Un completo pene, dice. Bueno, cada uno con lo suyo. No sé si eso te ayudó, ¿no? Completo, completo, napolitana, completo. Ratatouille. Ya. Qué guay, estudiáis en la República Francesa, wey. Ave palta, empanada, completo. Empanada, salchipapa, handroll, completo. Completo, chaparrita, churrascas, cafecito, handroll. ¿Handroll de dudosa procedencia? ¿Handroll de dudosa procedencia? Nada, ahí inmune a gusanitos. No, yo nunca más compro handroll. Compré un handroll en Estación Central y cuando lo abrí salió un olor tan vomitivo, casi vomito, de verdad, era un olor como a putrefacto, ¿eh? En Chile sale 2250, en la Chile sale el 2250 el almuerzo con postre y jugo. Ah, rico igual. Pan, su completito, papas de handroll, tequilazo al desayuno. Chao, cabrón, me voy a estudiar al papayón. La dictadura del papayón. Un tío funado vende jugo bueno. ¿Por qué tío funado? Handroll completo. La legendaria. Su café con cigarro y Coca-Cola. Puro papayón. Salteña. Pizza, qué rico. Completo mojado. Estudia en Talca. Ya, también.
La legendaria, su café con cigarro y Coca-Cola. Mota. Ya, córtala. Weón, tenés que alimentarte. No podía andar cayendo en vicio. Tienes que controlarte. Dale rumbo a tu vida. No puedes llegar y soltar eso sin ningún tipo de consecuencia. ¿Afuera de la UA venden shots de tequila? No se burle de mi desayuno. Profe, lo que... Como que Yuta. Fotitos de abril. Fotodam de abril. Sí, gente, ¿sabéis qué es lo que pasa? Uno debería subir la weá que quiera en Instagram. La verdad, yo soy de la idea... Estoy buscando una nueva red social, de hecho. Estoy pensando en una red social para la comunidad de Robertson. Y de licenciado Robertson. No sé, vi que había un símil a Twitter que se llamaba Beardy. La weá es una copia literal de Twitter. No, Tumblr no, está muy... No, Tumblr no. Pinterest. Reddit, no. Adiós con Reddit. Fotolog. Profe, usted dice, y me la creo al tiro, que vuelve el Reddit. Basta, no va a volver al Reddit, gente. Ustedes no ven memes por Reddit. ¿Ya sabéis lo que deberíamos hacer? Deberíamos iniciar un tag en Instagram o algo así. MySpace. Tinder. Basta, ¿por qué todos pongan? Ya, pero suban las tallas, elabórenmela. Red social de Kanye West. ¿Cuál es la red social de Kanye West? Memes de Discord. Memes por Discord. Así. Las comunidades de Twitter. ¡Ah! Puede ser las comunidades de Twitter, sí. Eso puede ser. Pero es que ahí se puede meter cualquier persona, ¿o no? ¿Cómo funciona eso? La red social de Strong. Jabotel. Un Google Doc. ¡Ah, un Google Doc! Bueno, un Google Doc comunitario. Un Google Doc comunitario. Un servidor de Minecraft. Yo solo digo. Un foro clandestino. Reciclar el Discord. Banear al que habilite el servidor de Minecraft Y. Ver memes cringe como Cristian Ghost. Espérate, es una idea más elaborada. Me gusta. Me gusta esa idea. A ver, ciudadanos, habla más fuerte. Reciclar el Discord, banear al que hable del server de Minecraft y ver memes cringe como Christian. Christian no ve memes cringe. El otro día vi un TikTok re bueno. El otro día vi un TikTok re bueno. A ver, a los que yo le doy like. Mira esto. Que tengo... Esto era muy bueno. Esos son los memes que le he dado like esta semana. Pecador, weón, escuchando este rolón, weón, en una iglesia, weón. Jesse, wake up. Se lo había visto Jesse. Varias veces, pero siempre me arriesgo. ¿Vieron? Esta weá me salió el otro día. Un comercial de cerveza generado por una IA. Y es lo más raro que he visto, mire. The world is gonna roll me. I need the sharpest tool in the shed.
Es muy raro. La Ana dice que es un nuevo género de terror, igual. Es como un género de terror nuevo, ¿no? Es como un juego de terror nuevo. ¿Le vas a poner algo a eso? Sí, Ferné. Una gotita de Ferné. A la noche no voy a cenar. Ahí está. No, no, no. No te hace nada. Tienes 35 sí. años al pedo. No. Tienes 35 años al pedo, Roberto. Hacete hombre. Hacerte hombre. Que no hace nada. Tengo una obsesión. Y sabéis que hay videos en alta definición. Y este me ha salido tantas veces. Pero de verdad, ¿cómo no va a ser posible hacer más videos de alta definición? Cacha la calidad de esto, mire. ¿Qué está pasando en ese video? Yo soy sencillo, veo un video en alta definición y para mí es suficiente. Ah, сказала кошка. Как бы мне хотелось быть независимым, жить одной. Esta es una animación de la Unión Soviética. En la época en que la Unión Soviética existía, se hacían animaciones. Y hacían muy buenas animaciones, la verdad. Trataban de competir con Occidente. И ни о ком не грустить. Ну что ж, с достоинством сказала дерево. Así entra la gente del béisbol en Japón, son yo-yo, mira. Sale harto TikTok de comida. ¿Qué es esto? Salosín, gracias por los dos meses. Gracias por invertir el licenciado Robertson, te lo agradezco, muchas gracias. Gracias a Lucín por convertirte en un accionista más. Junta de directorio los lunes y los miércoles. Oh, esto fue muy tierno. How much money would it take to make you spend a night in a cemetery? Would you display this as a trophy? Do you have a pet? Do you have a sweet tooth? Do you believe in the power of a curse? Have you had your hearing tested lately? Planning a trip soon? Can you remember the tallest man you've ever seen? Do you love to go a-wandering beneath a clear blue sky? Me sale mucho meme en inglés, gente, lo siento. Muy bueno. This is the worst! Ah, este sí lo entiendo. Me hace feliz. No quiero irme de acá, ¿no? Este video, por alguna razón, a gente le da miedo, es como creepy. Money, money, money. If you press that button, it'll take 1 year off of your life. But you'll get $100,000. Si presionas ese botón, pierdes un año de, o sea, un año de tu vida. Pero recibirá $1,000 por... If you press that button, it'll take 1 year off of your life. But you'll get
$1,000. Dude, stop! Stop it! Me encanta que suspire. Es que el remate de toda la talla realmente brilla cuando llegáis al final y se pega ese suspiro, weón, de como aceptando su destino. Felurian, muchas gracias por los 8 meses. Gracias por integrarte o invertir en el licenciado Robertson Juega. Muchísimas gracias. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Jake, qué pasa? ¡Qué horror! ¡Es una cabra muerta, mi hermano! ¡Sus tripas están por todos lados! ¡Está cortada en cachitos, toda fea! Y... ¡ay, no! ¡Es mi cobijita! ¡La dejé! ¡Soy una weá, nunca! ¡Oh, este video es muy bueno! De verdad, es muy bueno, bro. Soy una weá, nunca, weón, nunca uno puede desayunar, almorzar, tomar té, ver tele, ni una weá puede hacer uno tranquila, weón. ¡Que weón tanto! Está disociando. ¡Pues la suya, cállese! Viene el perro de acá, está mirándose la... El perrito se está mirando al espejo, mira, el perrito se está mirando al espejo. Nunca, weón, nunca uno puede desayunar, almorzar, tomar té, ver tele, ni una weá puede hacer uno tranquila, weón. ¡Que weón tanto! ¡Pues la suya, cállese! Siempre la está mirando a ella, es muy bueno. Espérate, ¿en serio es su mamá, gente? ¿Así es su mamá? ¿Así es su mamá? De verdad. Esa es la manera en la que ustedes encuentran que es su madre. No dice ahí, bueno, el resto sí. O sea, no tan así. Veo como un 60% más o menos. Me parece muy interesante la cifra, la verdad. Me parece muy interesante la cifra. Me sale con Taylor, sí. Se le cae. Estoy regalando cartas Pokémon en un evento, gente. Yo cuando me viene una carta Pokémon en un evento. Okay, well, that's interesting. You know why? Why? Because... Oh, Mars Attack. ¿Vieron Mars Attack alguna vez? ¿Alguna vez vieron Mars Attacks? Se las recomiendo, de verdad. Este es Mars Attack. Wait a moment. It's just... Greetings. Greetings. I am the Martian Ambassador. Everything in space now, General. You may speak. Greetings. I am General Casey, Commanding Officer of the Armed Forces of the United States of America. America! The people of America. Well, estas películas que siempre son los gringos los que salvan el mundo... Los alienígenas siempre vienen a Estados Unidos. Los gringos siempre son como las personas que salvan el mundo. Nada más alejado de la realidad, weón. He did that well. ¿Está Jack Nicholson en esta película? We come in peace. We come in peace. We come in peace. They came in peace. Bueno, ahí revienta la paloma. Break out from society.
abran cancha, que aquí viene el doctor Chapatín a bordo de su poderoso automóvil modelo 1819. Break out from society. Abran cancha, que aquí viene el doctor Chapatín a bordo de su poderoso automóvil modelo 1819. Qué bueno. No. 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 De algoritmo super sano, güey. Creo yo, ¿no? Perritos. O sea, desde el punto de la sanidad. Yo tengo una risa muy fácil, tío. Memes de gringo hablando de Chile. Dice, es la Guerra Fría y un presidente socialista acaba de ser electo en un país del tercer mundo. Esto lo hizo un gringo. Put that paw down. You cannot have attention at all times. Sí, perfectamente podría ser yo. No me voy a reír porque perfectamente podría ser yo. Turf is a slur to silence you? Damn, I wish it worked. Shut the fuck up. Turf is a slur. Me dan risa tus memes soviéticos, wey. A ver, así. Ay, ¿qué pasó? Turf. Pasa, pero POE, no, pero dice. Te empezaste a quejar de cualquier cosa, yo a punto de decir que es culpa el capitalismo. Bilbo Baggins. Qué bueno. Y a punto de decir que es culpa del Bilbo capitalismo. Bilbo Baggins. Me gusta ese meme de Yotena. Es bueno, ¿no? Was the doctor able to send email without a computer? Was a sewing machine taken? Bueno, es que de verdad hay demasiados memes de este weón y siempre son distintos clips, nunca son los mismos. Y que me voy a acostar y empiezo a hacer preguntas. ¿Cómo vuela un avión? Was the doctor able to send email without a computer? Was a sewing machine taken over by the spirit of Byron's grandmother? Could a plant really identify a murderer? Is it possible that a parrot could give a young girl the will to live? A fertilized octopus egg ingested into the human system actually grow inside the body? How was the doctor able to send email without a computer? Was this... No. Is everything okay in there? Just fine, dear. Just fine. I just had to poop. Is everything okay in there? Si acá Ana lo ganchó así, se dio vuelta. Ponerme de algo serio para los argentinos. Pero le di vuelta así, mira. Confiado, confiado. ¿Qué me va a decir a mí como aborté? Si yo soy testigo. Sí, testigo
Ahora mamarracho. Mamarracho. Vas a ver. Si acá Ana lo ganché así. Debería jugar World of Warcraft, el gameplay. Cuando alguien te recomienda jugar Mundo de Warcraft, el gameplay. Realmente eso es todo el gameplay. Confirmo. Estaban en un matrimonio, no sé dónde están, salieron y se ponen a ver la cámara del perro en la boda y el perrito se pone y se sienta, mira lo que hace el perrito. No, quiero contar de WoW, si tengo la mía, la tengo ahí, no la voy a abrir. El meme de Jennifer Aniston es muy bueno, igual. The Lucky Me. Me da risa, man. Ooh, I want you so badly. It's my biggest wish. Cool, I spend my time just thinking. Ooh. Bueno, este video es muy raro. Onda, es lo más gato que podría haber pasado. Eita, tu é isso do cara? Que porra é isso, meu irmão? Ele tá assustado, a mijada. Derrubia. Não é. You look awesome. Thank you. You well, what's wrong, buddy? I'm not going out there. Why? Because everybody said we were going to get dressed in costumes, and I'm the only stupid guy that got dressed in a costume, and I'm not going out there now. Gracias, no, they're stupid. Joy, te you lo look agradezco. Awesome. Gracias por invertir en licenciado Robertson. You look awesome. Thank you. You well, what's wrong, buddy? I'm not going. Oh my god, I almost died! No! I almost died! That was so scary! Thank you! It's okay, it's alright. Oh my god! Tomates, ¿cómo estás, señor? Buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Sí, soy. Mira, disculpa. ¡Ah! Y después busqué el niño todavía por ese que... ¡Qué chucha! Mira ese huevón, mira lo que hace ese huevón. Qué buena madre. Ya, 始まりました. Free battle. 今回の ¿Cómo se le ocurre poner esa weá? Japones. Japones son los degenerados. I was in the third grade. Well, hello, my name is Loka and I'm a special pug. Esta canción es muy vieja. La vi en YouTube y ahora me sale acá.
El video de Leola, muy bien. Dale, Zelda, dale, pásame la tripuerza que tengo hambre. Tráeme una botella de soda grande. Dale, Zelda, dale, pásame la tripuerza que tengo hambre. Tráeme una botella de soda grande. Dale, Zelda, dale, pásame la tripuerza que tengo hambre. Tráeme una botella de soda grande. Dale, Zelda. Uy. Los animales de nieve son una cosa que son muy fascinantes. Son ustedes, gente, son ustedes. Son ustedes. Son ustedes. No puedo creerlo, son ustedes, gente. Espérate. Él pasó el examen de admisibilidad de ciudadanía estadounidense. ¡Dejo culiar! Ya, tres más, suficiente. Si no, aquí puedo estar todo el día. Ah, lo que le iba a decir, gente, hay que aprender a relacionarnos. Rayos, ¿qué cree? ¿Que somos un montón de miserables? Ay, se aflojó mi cinturón. Ah, gente haciendo foleys. Mira qué lindo. Gente haciendo foleys de caricatura. Me atraparon, gente. Los traje a ver cine. Me atraparon. Todo esto fue para llegar aquí al cine. Todo esto fue para traerlo aquí. Grabar videos así que se vean ultra HD así. Qué lindo. Zhang Yang Wu Zhao, Jian Shen Cao, Chu Nin Jian Kang, Boom Boom Gang, Luda! Zhang Yang Wu Zhao, Jian Shen Cao, Chu Nin Jian Kang, Boom Boom. Mira esa mochila. Miren esa mochila, está hermosa, del Castillo Ambulante. Thank you.
salen ustedes. Esas son las cosas que me salen a mí. Veo a alguien con eso y tendría que lancearlo. Aesthetic. Gente, aprovecho de decirles lo siguiente, porque ya estamos pronto a terminar. Hoy día era un stream de prueba, un poquito más relajado, volviendo a mostrar la cara del licenciado Robertson. Les voy a contar algo que solo lo voy a contar acá. Ya, solo acá, porque es para el miércoles. Tengo un servidor de Minecraft nuevo. Y ese servidor de Minecraft va a cumplir solo un propósito, que es entretenernos. Así que el día miércoles tengo el agrado de decirles que haremos una convocatoria para la primera versión de obras públicas en Minecraft. Si usted es una persona que le apasiona el Minecraft, si usted es una persona que lleva un tiempo haciéndolo o simplemente quiere curiosear, el momento en que usted postule a un cargo en... O sea, perdón, no un cargo. Se va a abrir vacantes de concesión de proyectos a llevarse a cabo, a ejecutarse en obras públicas. Así que ustedes deben trabajar para mí dentro del servidor de obras públicas. Así que nada, voy a estar viendo la manera en que lo voy a hacer. Pero les recomiendo que si usted tiene el Minecraft en versión pagada o la otra, no me acuerdo. Si no es pagada, no importa. El requisito es que van a haber, yo creo que dos o tres obras públicas complejas. Y entre un equipo de cuatro o cinco van a tener que tratar de llevarlo a cabo para poder inspeccionarlo. Van a trabajar dentro de la construcción. ¿Puedo quedarme con la plata de la municipalidad? No, yo soy el administrador. Vamos a verlo. Quizás sea para toda la gente, quizás lo que sea. Pero vamos a ver cómo sale. Pero eso va a ser el miércoles. Así que vamos a tratar de hacerlo. Yo ya lo estoy en confección, así que la modalidad. Pero ustedes vengan preparados para que el miércoles sea día de Minecraft. Así que eso. Feliz día al trabajador, tomen trabajo. Oye, feliz día al trabajador, a todas las personas que desempeñan actividades remuneradas en este país. El Día del Trabajo se instituye como el gran respiro hacia la clase trabajadora frente a la opresión de los asalariados a principios del 1900. Es uno de los hechos que instituye la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y lo que vaticina levantamiento popular durante todo el principio del 1900 de la historia de Chile. La cuestión social, la matanza de la Escuela Santa María de Iquique, las leyes laborales y en general la institución de el derecho internacional y reconocer el derecho al trabajo y la protección del trabajo, por ejemplo, la maternidad o que los niños no puedan trabajar, la misma ley del SILLA, una de las primeras leyes laborales que hubo, da a entender de por qué el derecho laboral también es algo que tiene que dignificarse y tratarse con altura de miras. Sin el derecho laboral, gente, no tendríamos ningún tipo de bienestar en el campo laboral. Así que nada, pues feliz día a todas las personas que dignifican y se significan a través del trabajo. Porque el trabajo también es la manera en la que en una sociedad moderna y democrática subsistimos al mismo tiempo que contribuimos al bien común. El trabajo es la manera en la que las sociedades modernas han establecido que es justo recibir una remuneración por dedicar tiempo a un trabajo determinado. Así que nada, feliz día del trabajo, gente. Es una fecha que hay que descansarla de pana y yo quería acompañarles solamente el día de hoy en mi canal de jueguitos, riéndonos un poco, revisando el torneo, aprovechando de ponernos al día. Y le agradezco mucho a toda la gente que invirtió en el licenciado Robertson. Licenciado Robertson va los miércoles ahora, así que nos vamos a ver el miércoles a las 8. Idealmente con las postulaciones a Minecraft. Probablemente no vamos a jugar Minecraft ese día, probablemente vamos a establecer las bases para participar en la concesión. Y les voy a explicar más o menos cuáles van a ser los proyectos que vamos a llevar a cabo. Y quizás tengamos algún invitado por ahí, invitada por ahí. Así que nada, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por participar. Espero que nos veamos en una próxima ocasión. Y por si no nos vemos, no, tenemos que dar un nuevo saludo, una nueva despedida acá. Una nueva despedida acá, la verdad. Profe, mañana soy ciudadano, me manda un saludo para que no me lleve la ley.
Soy ciudadano. ¿Cómo es eso? No entendí, Dafo, pero te mando un saludo. Muy poco crítico tu mensaje. ¿Por qué no te expresas? ¿Por qué no te estás expresando bien? Usa el lenguaje, usa las palabras. Cumple 18. Ah, una. Pues, perdón. Dafo, un saludo. ¿Cuáles son los horarios generales entonces? Los streamings del canal del licenciado Robertson van los lunes y los miércoles a las 8 de la tarde. Quizás prenda más temprano. Tengo que ver cómo avanza mi día. Creo que a las 6 quizás podríamos prender, pero todo depende porque esta semana va a ser de marcha blanca. ¿Por qué de marcha blanca? Porque estoy en proceso de el nuevo setup que probablemente estamos entrenando la otra semana. No esta semana, sino que la semana que viene vamos a tener ya los espacios definidos y yo voy a poder empezar a trabajar en un espacio de trabajo que sea chill, que tenga su onda, que tenga su vibra. Así que nada. El Robertson perdió un día, pero ahora va solamente los martes y los jueves a las 8 de la tarde, porque la contingencia también lo demanda. Quizás, gente, todo depende, pero quizás tengamos un streaming especial el día domingo viendo el resultado de las elecciones, las elecciones de los constituyentes. Es importante que tengamos en cuenta que la elección constituyente es importante. No importa si los medios de comunicación hacen cobertura o no, pero es importante. Voy a tener preparado para mañana algunas noticias de Chile desde fuera. Muchas gracias a la gente que ha colaborado. Un par de personas se han sumado a la idea de Chile desde fuera. Y nada, sobre todo con lo que está pasando en la crisis de la frontera, sería bueno quizás hablar un poco sobre temas humanitarios. Yo tampoco sé nada de los constituyentes. Yo ya tengo una lista por la cual votar, pero está bien definido. O sea, hay 5 listas. Hay la lista del Partido de la Gente, está la lista del Partido Republicano, está la lista de derecha, que sería la UDI junto con RN y Evópoli. Está la lista socialista, que son principalmente las desde Partido Radical, Partido Socialista, pasando por el Partido Comunista, pasando por Revolución Democrática, pasando por Convergencia, van todos en la lista D. Y falta una lista que creo que son independientes, que son el último cuerpo de gente que son personas independientes que van a tener que tener al menos una cantidad de votos para las cifras repartidoras. Como que não, profe? Um xiste de despedida, ponto de interrogação invertido. Qual é a hamburguesa huérfana? La hamburguesa sem papas. Lo quiero mucho, profe. Tá, já entendi. El PR va con el centro. Esa es la DC. Ah, ya, entonces la lista que falta es la lista entonces está los apolíticos, la ultraderecha, la derecha, la izquierda moderada, la izquierda radical más alejada y los independientes. Así que bueno, muchas gracias, gente, por estar presente el día de hoy. Ha sido un agrado compartir el Día del Trabajador con ustedes. Gracias por elegirme como el jugador monster del torneo de Budokai Tenkaichi 3. Estoy dispuesto a darlo todo en un próximo torneo. Me llevé el tercer lugar con orgullo y ha sido una gran, ¿cómo se dice? Un gran torneo. Y además, un placer reírme con ustedes. Mañana vamos a estar revisando franjas y viendo cositas y quizás algún tema relativo a la contingencia chilena. Y nada, gente, nos estamos viendo. Cuídense, un abrazo, descansen y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Que estén bien. Y vamos a ver si puedo tener algún temardo. Nos vemos, gente. Descansen. Chao, chao. ダメダメダメで、ダメな人ね。痛いなにもやってるの。文じゃない。月じゃない。もっと実力見せて。ダメダメダメで、女はもうそんな男じゃ感じない。いつだって暗暗と悲惨なほど。
ダメダメダメでダメな人ね。